Si te encuentras careteando, no olvides visitar el Jardín Cenea. Situado en el corazón de la ciudad, es un lugar muy colorido y agradable para pasear. Desde su planeación en el siglo XVI por el templo franciscano, en ese lugar hubo de todo: tianguis, huertos, fue panteón, gasolinera, plaza de toros, hasta lugar de azotes públicos. En el siglo XVIII se le conoció como Plaza del Recreo o Plaza de Abajo, pero fue a partir de 1870 que el gobernador del estado, Benito Santos Enea, le dio la forma, el trazo y el tamaño que ahora luce. También fue el mismo don Cayetano Rubio, en su propia fábrica El Hércules, que fundió la estatua de la diosa Eves que hoy luce al centro de la fuente. Date una vuelta por sus bellos espacios, descubre sus eventos culturales y disfruta de Querétaro.